sin duda hablar de Wilson Jiménez cariñosamente, Papi Lala, es hablar de uno de los propulsores del deporte de mayor importancia en el ámbito del baloncesto. Fue un gran dirigente, presidente del Club Santa Ana por muchos años, forjador de muchos atletas. Y no hay palabra para dimensionar el dolor que hoy nos embarga a la familia de baloncesto. Sin duda, Wilson Jiménez, cariñosamente Papi, fue un ser sumamente especial para la juventud, el deporte en San Francisco de Macorís y, cómo no, en toda la región. Hoy fallece uno de los grandes, un inmortal del deporte, pero un inmortal del deporte en el campo, en la práctica. Porque hay que decir que donde Papi Lala estuvo, donde Wilson Jiménez estuvo trabajando el deporte, creció. Y hoy podemos señalar algunos de los frutos de ellos, como el caso de Richard Ortega, Benji Minaya, Luis de Vare y muchos atletas más que hoy representan dignamente al Club Santa Ana. Se nos ha ido uno de los grandes y pasa sus restos, querido hermano. Sin duda, hablar de Wilson Jiménez cariñosamente, Papi Lala, es hablar de uno de los propulsores del deporte de mayor importancia en el ámbito del baloncesto. Fue un gran dirigente, presidente del Club Santa Ana por muchos años, forjador de muchos atletas. Y no hay palabra para dimensionar el dolor que hoy nos embarga a la familia de baloncesto. Sin duda, Wilson Jiménez, cariñosamente Papi, fue un ser sumamente especial para la juventud, el deporte en San Francisco de Macorís y, cómo no, en toda la región. Hoy fallece uno de los grandes, un inmortal del deporte, pero un inmortal del deporte en el campo, en la práctica. Porque hay que decir que donde Papi Lala estuvo, donde Wilson Jiménez estuvo trabajando el deporte, creció. Y hoy podemos señalar algunos de los frutos de ellos, como el caso de Richard Ortega, Benji Minaya, Luis de Vare y muchos atletas más que hoy representan dignamente al Club Santa Ana. Se nos ha ido uno de los grandes y pasa sus restos, querido hermano.